Mis amigos, seguimos con más aquí desde la rueda de prensa del Circo del Sol. Y estamos aquí con Verónica Sevilla, gerente general de Quito Turismo. Cuéntanos, Verónica, ¿qué se viene para este nuevo show a diferencia de Corteo? ¿Cuál es la magnitud de este gran show? Bueno, Kerly, muchas gracias y saludos a todos los que nos escuchan y nos ven. Bueno, este evento para la ciudad es un evento enorme, trascendente, donde tenemos uno de los mejores espectáculos del mundo. Y la diferencia con Corteo es que el de hoy, Amaluna, se trata del empoderamiento de la mujer. Además, tiene un gran contenido de teatro y una música espectacular. Así que les invito a todos, hombres, mujeres, niños, venir con sus familias y disfrutar de esto, de este evento que viene siendo un evento que ya tiene 8 años de éxitos en el mundo y que sigue llenando todas sus funciones en todas las partes donde va. Claro que sí, es espectacular porque shows como el Circo del Sol van a las ciudades más importantes y hoy por hoy lo tenemos aquí en nuestra capital. Cuéntanos en qué fecha va a ser, cómo va a ser las entradas, el tema de las entradas. Bueno, del 6 al 16 de septiembre, el próximo 6 al 16 de septiembre, yo les recomiendo comprar sus entradas desde hoy, ya están a la venta a través de Ticket Show, así que lo pueden hacer ahí. Y bueno, y además es interesante porque hoy lo pueden comprar a plazos, entonces pueden pagar sus entradas con los diferentes diferidos, y eso me encantó, que fue una iniciativa del Circo del Sol poder dar estas facilidades. Claro que sí, y algo escuchamos en la rueda de prensa acerca de que también hacen un poco de labor social. ¿Puedes comentarnos un poquito más acerca de eso? Bueno, justamente una de las cosas que hace la alcaldía justamente con el Circo del Sol es un convenio en el que a través de esto el Circo del Sol va a dar algunos cursos al circo que tenemos nosotros también en la ciudad, y también vamos a dar funciones y una parte de las funciones a los estamentos y fundaciones municipales para que las personas puedan acceder a este evento de esa manera. ¡Qué espectacular! Y bueno, con este tremendo show que se viene, sabemos que mucha gente de varias ciudades viene a nuestra ciudad. ¿Cómo está Quito preparada para recibir esta cantidad de turismo también? Bueno, Quito está preparada, tiene todo tipo de clasificación de hotel, tenemos suficientes camas para recibirlos, tenemos una gastronomía maravillosa en todo nivel de gasto, así que anímense. Yo realmente creo que Quito es una ciudad turística por excelencia, hemos hecho un trabajo muy grande. Invito a todos nuestros amigos a que no se pierdan, a que reserven desde ya sus entradas y estén listísimos para ese show. Les invito a todos, realmente el show Amaluna es un show único en el mundo, es algo que vamos a vivir en esta ciudad. Les invito a los ecuatorianos y a los quiteños a venir a verlo, a disfrutarlo, y también a acoger a todos los que vienen a visitarnos y a este elenco maravilloso con todo el cariño y la amabilidad que nos caracteriza.